Así que... Hola. Joder. Todo preparado. Llegan a casa al principio también, pero por si acaso para que le llegue. ¿Y dónde podemos ir? Para que le llegue, ahí lo tiene. ¿Dónde madre mía, mira. En solo 4 años le hemos dado la vuelta a la provincia. Cuando llegamos al gobierno solo se hablaba de cuándo cierra mi empresa y cuándo yo dejo de trabajar. Hoy, afortunadamente, con los últimos 8.000 empleos nuevos del pasado mes de noviembre, ya se habla de nuevas oportunidades. 16.000 vecinos de Castellón han cambiado de coche y 6.000 se han comprado una vivienda nueva en este año 2015. Eso quiere decir que felizmente la gente comienza a ver las oportunidades que sus sacrificios y las medidas del Gobierno Popular le han permitido, y lo que deseamos es que nadie nos pare para poder crear 32.000 nuevos empleos en la próxima legislatura en la provincia de Castellón.